Yosimar Yotú, el capitán de Sporting Cristal, lo dijo fuerte y claro. Este año vamos por todo. Este año Cristal va a campeonar. Y que también se reforzó con lo necesario. Se reforzó, dicho él, lo suficiente para salir campeones y malograr el centenario de Universitario de Deportes. ¿Cómo están, gente furero? Soy yo, tu celeste favorito, aunque no quieras admitirlo. Otra vez aquí en el sitio oficial de todos los chicos, de todos los futboleros, de todos los amantes de fútbol. El canal que te habla sin medias tintas, cada vez menos para la tarde celeste. La tarde que todos los hinchas de Cristal, y tampoco hinchas que no son de Cristal, hinchas de otro equipo, están con muchas ansias de ver. Porque cuando un equipo juega bien al balón, no te puede resistir. Y te hablo a ti, amante del buen fútbol. Mira, a ver, hablemos con el tema. ¿Tú consideras hincha rimense, hincha celeste, que Cristal debió reforzarse más, que con lo que nos reforzamos nos basta? Yo creo que internacionalmente lo podemos sentir. Podemos sentir la pegada de que no hay muchos recambios. Porque yo me pregunto, con todo el cariño que tengo a los jugadores de fútbol de Cristal, porque me comunico con ellos lo poco que puedo, sale Cauterucho, quien entra Irving Ávila. Creo que hay un largo parámetro hoy en día, porque Irving Ávila puede volver a ser ese jugador a inicios del año 2023, que nos dio goles muy importantes. Sale el Mágico González, quien entra Hover. Hay una brecha muy amplia. Sale Lora, entra Medina. Y si así va jugador por jugador, te preocupas un poco más de lo común, un poco más, demasiado si quieres. Después se habló mucho, Yao Grimaldo se puede ir, nos preocupamos. Al final se desmintió por completo, que al menos no iría al Belgrano de Argentina en estos días. Puede emigrar, eso sí, a la liga portuguesa, ya que a última hora habría llegado una oferta por él. Y ojo, no olvidemos las declaraciones de Rafa y de otras personas, que no se estaría, ¿cómo decirlo?, teniendo en cuenta a Grimaldo para esta temporada, para este año, debido a que parece que va a ser vendido sí o sí. Posteriormente Canchita González, el tema que todos están hablando. Hermano, directo, trabajas en cualquier profesión, ¿cierto? Si en tu trabajo, en tu laburo, te dicen próxima semana no vas a estar, esperas a que sea el último día para que busques dónde laborar, o desde ya te pones a buscar un nuevo lugar donde trabajar. Creo que la respuesta es obvia. Cristal simplemente no pujó por él, no lo buscó. ¿Por qué será? No lo sabemos. Pero bueno, este tema de Canchita González se puede extender mucho. Ojalá la producción me ponga un tema para hablar justamente de esto. En todo caso, el día miércoles, siempre a las 5 de la tarde en tu canal favorito, hacemos un breve en vivo donde podemos hablar del tema que tú desees. Y bueno, dime cervecero, dime tú celeste. La pregunta que dije al inicio, ¿consideras que con esos jales, capaz no internacionalmente, pero en el torneo local, nos servirá? Soy John Celeste, este es el futbolero, y lo leo en los comentarios. Mis respetos para Santi García, prefirió desvincularse de Alianza Lima antes de seguir cobrando sin jugar al fútbol. Amigos del Futbolero Perú, yo soy Aliancista y Santiago García no va más en Alianza Lima. El día de ayer se confirmó su salida del cuadro íntimo, y es que sí, siendo un gran profesional y consciente de su situación actual con el club, decidió dar un paso al costado. Sabía que no podía seguir cobrando sin jugar y dijo: yo no voy más acá con el club, muchas gracias por la oportunidad, pero es momento de separar nuestros caminos. Y este ejemplo es el que debieron haber seguido bastantes jugadores que todavía se declaran hinchas de Alianza Lima. Y yo voy a decir nombres porque acá se dicen las cosas como son. El señor Cristian Cueva es el primero, que tras haber jugado lesionado sin avisar de la lesión, ahora que lo van a operar, quiere que Alianza Lima sea a cargo de su posoperatorio, pero no en Perú, en el extranjero. Qué ganas de seguir sacándole la plata a Alianza Lima. El siguiente, el Rifle Andrade, que salió hablando tonterías de la dirigencia, salió hablando pestes de Alianza Lima porque lo único que quería es que le renueven un año más cuando venía de una lesión importante y encima no había jugado por 6 meses.
Está bien que nos quiera vender el tema de la revancha, pero lo que realmente era quería seguir asegurando su futuro y su billuyo con el club. Así que todos estos dos jugadores deberían tomar de ejemplo al señor Santi García, que ya tiene bastantes semanas en su país natal. Ya tiene bastantes semanas que abandonó el Perú porque él sabía que no podía continuar en la institución y dio un paso al costado. Realmente es muy importante porque con la salida de Santi García se pudo ayer inscribir al Bigotón, que viene proveniente de Peñarol y que con él se completa la plantilla de 6 extranjeros que utilizará Alianza Lima en el año 2024, en la presente temporada. Y otra cosa muy importante es ver qué está pasando con los centrales extranjeros. Con la salida del Santi García, es uno más de los centrales que se une a la lista de back centrales que llegan del extranjero y no duran más de una temporada en Alianza Lima. Ojo acá, porque es importantísimo este dato. Ningún defensa extranjero ha durado más de una temporada. Y ha pasado con bastantes jugadores, Rubén Quijada, La Cerda, el mismo Santiago García. Defensas centrales que supuestamente vienen con, con un historial en el extranjero importante, pero en Alianza Lima no demuestran y se van al año. El único buen back central extranjero que yo vi y que duró bastantes años y que incluso fue capitán fue el Colocho Ibáñez. Walter Ibáñez llegó y se hizo con la capitanía y encima pasó a la historia porque está en la lista de los jugadores extranjeros con más goles en Alianza Lima. Imagínense eso. Así que esperemos que con la llegada de Freites y el panameño, Alianza Lima pueda formar una defensa central de bastantes temporadas. Al menos que se pueda unificar esa defensa, que pueda agarrar bastante ritmo y nos duren por bastantes temporadas. Sin nada más que decir, recuerden que esto fue El Futbolero Perú. Yo soy Aliancista y nos vemos en un próximo video. El partido contra Atlético Nacional tiene mucho más peso histórico que la final contra Alianza Risa. ¿Cómo están, amigos del Futbolero? Yo soy Sosy Crema y es que mañana tenemos partidazo. Mañana tenemos partidazo, señores, el más campeón del fútbol peruano contra el más campeón del fútbol colombiano. Y yo la verdad que me siento con ansias, emocionado, me siento realmente conmovido por este partido, un partido que todos sabemos va a estar 10 de 10. Estamos hablando de dos equipos grandes a nivel continental como Universitario y Atlético Nacional. Universitario siendo el único grande del fútbol peruano y Atlético Nacional por su parte de la misma manera, demostrarán que mañana será un partido de jerarquía, un partido que puede marcar un antes y un después en el fútbol sudamericano, porque Universitario y Atlético Nacional no jugaban un partido importante hace mucho tiempo, un partido realmente de peso, ¿no? Entonces Universitario ya se aburrió de jugar contra equipitos chicos de acá de Perú que no le dan la talla a nivel nacional, porque es así de simple. Universitario de Deportes no tiene contrincante acá en el Perú, no hay un equipo que se le pueda comparar históricamente. Universitario está por acá encima y todos los demás están muy pero muy por debajo a nivel histórico, y creo que cualquier persona con dos dedos de frente es capaz de asimilarlo de esa manera, ¿verdad? De entenderlo, sobre todo porque, a ver, si es que tú que ves este video y quieres comentar cualquier otra tontería, como que desprestigiando lo que estoy diciendo, tendrías que tener argumentos para poder hacerlo, porque a mí me sobran para poder determinar que Universitario está por acá y los demás están en la cola, pero muy, pero muy, mucho, mucho después. Ni Alianza Lima, muy lejos de Universitario. Universitario es infinitamente superior a Alianza Lima en todo el sentido de la palabra. Cristal no existe. ¿Quién más podría estar? Cienciano, que ganó 2 títulos en 1000 años y nunca más ha vuelto a campeonar e incluso ha descendido. No, definitivamente no. Universitario de Deportes mañana jugará el partido que hace tiempo debemos jugar, que hace tiempo merecíamos jugar, contra un rival digno de Universitario de Deportes. Porque a mí me da vergüenza tener que ir a Trujillo a jugar con la César Vallejo, un equipito chico que realmente ni siquiera tenía un estadio decente. Es más, no solamente Vallejo, ningún equipo en el fútbol peruano que no sea Universitario de Deportes tiene un estadio decente. Ahí te das cuenta de la diferencia abismal que hay entre nosotros y los demás. Pues no, nosotros somos como que la cúspide, la realeza del fútbol peruano. Los demás simplemente son plebeyos. Yo soy tu amigo Sosy Crema. Esperemos mañana ganar en el nombre del fútbol peruano y el único grande del fútbol peruano, Universitario de Deportes. Un fuerte abrazo. Esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.